Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. ¿Qué tal, cómo le va este viernes 28 de enero? Es tiempo de Antorcha TV y esta es la información. Ayer, 10.000 militantes del movimiento antorchista se manifestaron frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y es que la secretaría que dirige Ernesto Cordero ha retenido 46 millones de pesos etiquetados en apoyo a los servicios y vivienda. ¡Ya basta de maniobras! ¡Exigimos solución! En el Distrito Federal, luego de más de 6 kilómetros de marcha desde el Auditorio Nacional, 10.000 antorchistas arribaron al despacho de Ernesto Cordero Arroyo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para exigir la liberación de 46 millones de pesos comprometidos desde el año pasado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y del Fideicomiso Fondo Nacional para la Habitación Popular. Al respecto, el portavoz del movimiento antorchista, Homero Aguirre Enríquez, señaló que los recursos no se han entregado, pues tanto la Sedesol como la Fonapo argumentan que Hacienda retiene los recursos. Pues el pretexto lo ponen las secretarías responsables de operar los programas, en concreto Fonapo y en concreto Sedesol, diciendo que ellos tienen autorizadas algunas acciones, pero Hacienda no se los libera. Eso es lo que dicen, por eso estamos viniendo a Hacienda. A lo largo de la jornada, los inconformes denunciaron que la Sedesol no los ha incorporado a los programas de vivienda popular que maneja, a pesar de que sus gestiones se remontan al año 2006. Para el también integrante del Comité Ejecutivo Nacional, Homero Aguirre Enríquez, la falta de atención por Sedesol y Fonapo tiene un fondo político que busca favorecer a grupos afines al Partido Acción Nacional. Coincide con un año electoral la decisión de Hacienda de congelar este tipo de apoyos, lo cual ocurrió a finales del año que terminó, y la decisión de que en este año no habrá más apoyos para organizaciones. Y eso, como nosotros sabemos por experiencia, va a dar como resultado que apoyen a los gobiernos, tanto municipales como estatales, que les son afines al PAN. Tras 5 años de gestiones, en 2010, el antorchismo nacional aceptó que la Sedesol asignara solamente 46 millones de los 1.600 millones que se requieren para atender la problemática de vivienda en diversos estados de la República. Sin embargo, nunca fueron entregados. En tanto que la Fonapo tampoco entregó más de 22 millones de pesos pactados con el ayuntamiento en Chimalhuacán. Dicen que en la semana que entra entregan la lana, que por ahí se les había traspapelado, que por ahí, quién sabe dónde había quedado la bolita. Por lo tanto, vamos a estar pendientes de que en efecto la semana que entra llegue ese dinero para que el programa de prevención a las inundaciones se haga efectivo en Chimalhuacán. Así vamos, compañeros, en ese punto. Al frente de la delegación de chimalhuacanos, el alcalde Jesús Tolentino Román fustigó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues tampoco ha liberado 6.5 millones de pesos del programa de devolución de recursos a fin de que los entregue al organismo descentralizado de agua potable y alcantarillado para proteger al municipio de la próxima temporada de lluvias. El problema de la devolución de 6 millones y medio de pesos, digo devolución, porque se los quedaron a lo chino aquí en Hacienda, nos lo recortaron, que por la succión de agua, porque las aguas son nacionales, y que nos deben de devolver en obras o equipamiento que requiere los DAPAS. ¿Y en qué lo queremos invertir esta vez? Fundamentalmente en equipo que nos ayude a prevenir las lluvias, más que nada las inundaciones, porque las lluvias pues se van a dar, esas no las podemos prevenir. Para evitar las inundaciones. En tanto la Comisión Nacional de Agua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se echan la bolita, en Chimalhuacán es inminente una nueva inundación de incalculables consecuencias. Al final de la jornada, un nuevo compromiso, una nueva reunión el martes 1 de febrero. Durante el mitin de protesta frente a la Secretaría de Hacienda, Marisela Serrano Hernández, diputada federal y líder de Antorcha en el Estado de México,
Dijo que si no encuentran pronta solución, el próximo jueves se volverán a manifestar y se quedarán en plantón. El martes estaríamos en la negociación, pero como tenemos pocas esperanzas de solución, les queremos proponer que el próximo jueves estemos otra vez en la manifestación. Revisaríamos el recorrido para que no esté tan prolongado, pero estaríamos otra vez exigiendo que nos cumplan, previendo que el martes sea solo una tomada de pelo. Si el martes hay solución, ya no habría marcha el jueves. Pero si no hay solución, para que piensen que no somos ingenuos y nos chupamos el dedo, de una vez programamos la próxima manifestación, pero ahora sería con plantón y nos plantearíamos aquí en Constituyentes. Y ahora es tiempo de la información más importante en el país. El país en corto. En Nayarit, integrantes de Antorcha Campesina y funcionarios del gobierno del estado se reunieron en una mesa de trabajo. Ahí fueron pactadas nuevas fechas para el inicio de las obras que quedaron pendientes del año pasado. Héctor Hugo Villegas, líder de Antorcha en Nayarit, dijo que los plazos se cumplen en el primer semestre de este año. En Nuevo León, una comisión de antorchistas se reunió con el subsecretario general de gobierno, Felipe González Alanís, para revisar los avances en el pliego petitorio de su agrupación. El funcionario dijo que en unos días iniciarán los trabajos de remodelación del edificio de la Casa del Estudiante de Monterrey y dijo que la semana entrante se podrá concretar el convenio con Fomerrey para la autorización de una nueva colonia en el municipio de García y que el gobierno ya busca convenios para resolver la demanda de solicitantes de vivienda en Escobedo y Apodaca. 500 antorchistas de Zacatecas se manifestaron ayer en las instalaciones de la Delegación Estatal de la Sedesol a cargo de Ramón Medina Padilla. Manifestaron su inconformidad por los incumplimientos de la dependencia respecto a los 250 compromisos de apoyo pactados el año pasado. El movimiento antorchista en el Distrito Federal se manifestó en las oficinas de la Delegación Tláhuac. Exigieron que las autoridades retomen los acuerdos que pactaron el año pasado con colonos de escasos recursos económicos. En el marco de la preparación de los artistas yucatecos que representarán a la entidad en la 16ª Espartaqueda Cultural Nacional a celebrarse en Tecomatlán, Puebla, del 5 al 13 de febrero, ayer se llevó a cabo una muestra cultural en la Plaza Principal de Mérida. Participaron grupos y solistas en las disciplinas de danza, baile folclórico, poesía coral e individual y oratoria. En Baja California, el secretario de Gobierno Francisco Blake Mora, ante una manifestación antorchista, se comprometió a darle seguimiento al problema agrario de Oaxaca, que causó el asesinato de Miguel Cruz José y otros tres antorchistas. Ante la visita del secretario de Gobierno Francisco Blake Mora a la ciudad de Tijuana, un grupo de militantes del movimiento antorchista de Baja California lo abordó y le exigió la intervención del gobierno federal en el conflicto territorial entre Santo Domingo Yosoñame y San Juan Mixtepec, que ha dejado un saldo de 3 campesinos y un líder antorchista asesinados. Ignacio Acosta Montes, dirigente antorchista en Baja California, dijo que su organización está indignada por la poca intervención de las autoridades. Bueno, nosotros nos manifestamos en solidaridad con nuestros compañeros de Oaxaca en cuanto nos enteramos de la visita del secretario de Gobernación. Estamos indignados, como todos los antorchistas del país, porque pues al crimen que se ha cometido contra nuestros compañeros se le suma la complicidad de las instancias de gobierno de Oaxaca y las federales. El secretario de Gobierno dijo tener conciencia del asunto y aseguró que le está dando seguimiento. Nos respondió que pues él tenía conocimiento del problema, que a su decir se estaba atendiendo y que había asignado al licenciado Carlos Reynoso Nuño para que le diera seguimiento, tanto para que estuviera pues en coordinación con nuestra dirección nacional a través del compañero ingeniero Homero Aguirre, como también con la propia Secretaría de Gobierno de Oaxaca. Nos dijo que ya tenían un acuerdo para darle seguridad al compañero Gabriel, que el gobierno del estado se había comprometido a protegerlo, y que en esta semana iban a tener una reunión con la secretaria de gobierno y de Oaxaca para agilizar las investigaciones, según esto, que estaban avanzadas. Eso nos dijo, que ya tenían pues una línea de investigación claras, y que según él y Reynoso Nuño dijeron que iban con todo contra los culpables.
Por su parte, el líder antorchista dijo que esperan que el gobierno federal aplique la ley contra los asesinos y que se lleven a cabo las averiguaciones para resolver el caso. Los antorchistas pues esperamos en efecto que haya justicia y que pues lo que dijo Blake se cumpla. También dijo que buscan que el gobierno resuelva el conflicto agrario entre Santo Domingo y Yosoñama y San Juan Mixtepec, raíz de los asesinatos y secuestros de antorchistas. A esta, sino también que se resolviera el conflicto agrario, ¿verdad? Que las hectáreas que han poseído ancestralmente los compañeros de Santo Domingo y Yosoñama, pues se reconozca su derecho no solamente de posesión, sino de propiedad, el derecho legítimo agrario sobre esos terrenos, para que de esta manera los caciques de Mixtepec pues detengan también las agresiones. Y hoy, como todos los viernes a partir de ahora, les presentamos un resumen semanal. El viernes 24 de diciembre de 2010 en Tlaxiaco, Oaxaca, 9 balas acabaron con la vida de un hombre que le cambió el rostro a la región mixteca, Miguel Cruz José. Hombre que conoció el palpitar de la región mixteca, su gente, su pobreza, mal que combatió hasta en el último de sus momentos, los días de un recrudecido conflicto agrario entre Santo Domingo y Yosoñama con San Juan Mixtepec, en el que mediaba para su solución, siempre por la vía pacífica. Estamos dispuestos a dialogar con gente honesta, con gente honrada, con gente racional de San Juan Mixtepec. ¡Vamos a dialogar! Hoy, en su forzada ausencia, poblaciones como San Juan Yumi, San Sebastián Nicananduta, San Isidro Monteverde, Santa Lucía Monteverde, lo recuerdan así, trabajando, cambiando el rostro de la región mixteca. Al 53% están los trabajos de la construcción del Hospital Materno Infantil en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Y pues ahorita que está ese hospital, pues sí nos beneficia a todos ahorita, más a las mujeres embarazadas. Vamos un poco más del 50, en lo que es la parte interior del edificio. La entrega del Hospital Infantil Maternal está programada para el 31 de marzo. Hace 13 años era un basurero. Hoy es una colonia a la que han puesto de nombre Mariel Huerta Zamacona. Hace unos días festejaron su 13º aniversario. Esta colonia, ubicada en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, da hogar a 145 familias de escasos recursos económicos que persistieron en la fórmula del triunfo de esta organización. No se vayan a soltar de la mano de Antorcha porque piensen que ya son ricos porque tienen un departamento. Si eso piensan, no van a ser antorchistas inteligentes. La colonia Humberto Gutiérrez Corona, ubicada en Huertas de Alpuyeca, municipio de Xochitepec, Morelos, festejó la conclusión de la energía eléctrica que beneficiará a 250 familias. Sin embargo, la cuota fue de 2.400 pesos por familia, dinero que tuvieron que poner los colonos debido a que ninguna instancia gubernamental quiso dotarlos del servicio que por ley les corresponde. Así fue como se logró juntar 600.000 pesos para la electrificación. Con una asistencia de más de 2.500 antorchistas de Ixtapaluca, Estado de México, se realizó un homenaje en el auditorio en Xochitlincuicatl al antorchista destacado y miembro de la Comisión Nacional Cultural Humberto Vidal Mendoza, hombre de arte y política, quien falleció el pasado 30 de diciembre de 2010. Él buscaba con las bellas artes ayudar a los mexicanos a salir de su ignorancia cultural y a conocer su realidad social. ¡Que la muerte también debe florecer la vida de mayor convicción para seguir adelante en esta injusta vida que nos toca vivir! Esto fue todo por hoy. Yo lo espero mañana en nuestra revista de arte y que pase buen día. Antorcha TV. Periodismo crítico.